César, mi querido Paco, comentario, opinión con el que quiera cerrar esta mesa de seguridad. Ah, con dos, Vicente, mira, porque son dos temas interesantes. Tren de Aragua, que conozco muy bien el tema, y el caso Esmeralda. Nada más hay que recordar que en este país, cada año, se reportan un total de 5.5 millones de niñas y niños que son blanco de alguna agresión sexual. Hay organizaciones como Aldeas Infantiles que muestran que de cada 10 agresiones sexuales en contra menores de 12 años, es un caso similar, 13 años tenía cuando la violan, son cometidas en su propio hogar. Y luego también tenemos otro ángulo. La impunidad en estos casos se propicia porque tenemos estados como Querétaro, que están llenos de inmersos en el conservadurismo, están inmersos en la extrema derecha, muy apegados a la iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado, porque sí, tiene razón el licenciado César, son casos verdaderamente que ya no debían pasar en este país, pero por ejemplo, en México ya hay avisos de que y evidencias estadísticas, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son víctimas de violación antes de cumplir la mayoría de edad. Así que es un problema gravísimo que hay que atenderlo, sobre todo en estados como Querétaro, que no tienen protocolos para nada, porque bueno, un estado conservador hace mucho, las guerras cristeras, todo. Así que hay que tener cuidado con eso y hay que atender el problema. Y en el otro caso, mira, hasta agosto nadie sabía qué era Tren de Aragua. Pero nada más para darle contexto a la gente, para entender por qué lo decimos, es una banda venezolana que se origina en Aragua, dedicada a la trata de personas, la extorsión, el enganche de mujeres venezolanas a través de las redes sociales, y se dedican también al feminicidio. En agosto, septiembre se dieron a conocer en México, es cuando se conoce el nombre de Tren de Aragua, se dieron a conocer o se les vincula con el asesinato de dos venezolanas en México, identificadas, yo recuerdo, como Susek y de Stephanie. Y estos feminicidios destaparon la actividad de una banda de trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución en la Ciudad de México y en algunas ciudades de Estados Unidos. ¿Por qué Tren de Aragua? Pues es que la banda se origina en una cárcel de Aragua y ahí nacen, ahí crecen y se hacen una banda transnacional. ¿A través de qué? De la tecnología. Mira, por eso tenemos que tener cuidado con la tecnología. Desde hace varios años ya había reportes en Venezuela y en Estados Unidos de que esta organización aterrorizaba, por ejemplo, no solo en Venezuela, sino en Bolivia, Colombia, Chile, Perú. Sí, ya había noticias, y por eso cuando decía Pepe, hay que tener cuidado, mucho cuidado, qué bueno que en Chihuahua crean esto, y esto pues es también un tema de seguridad interna para Omar García Harfuch. Es una banda venezolana que actúa desde hace mucho tiempo y que está llegando a través de qué, del celular o la computadora, Vicente. Y yo, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, y Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y les dejo un abrazote a los tres, Vicente. Gracias, Paco. No se le olvide de sus dos más recientes libros de Paco Cruz, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte.